Y sucede que una de las cosas que más me preguntan en la cuenta de Instagram es, Jonathan, ¿cómo puedo hacer para no perder calidad en mis fotos al momento de subirlas a Instagram? Esa hiperdefinición que tú ves en las cuentas de algunos fotógrafos muy buenos realmente no es tan difícil de conseguir. Y una vez que uno entiende cómo funciona la plataforma, y uno sabe usar una o dos aplicaciones de las cuales les voy a hablar, todo tiene sentido. Así que si quieres fotografías mejor definidas en tu cuenta de Instagram, no te muevas, que este video es para ti. Así que vámonos a la computadora de una vez y arrancamos. Antes de comenzar, un disclaimer: voy a estar utilizando un emulador de Android en mi PC. Esto solamente por el tema de la comodidad al momento de grabar la pantalla y poder enseñarles lo que hago. Pero recuerden, al final todas las aplicaciones que estoy usando en el emulador, su interfaz es idéntica a la que verás en tu móvil, así que cero estrés. Número 2, yo utilizo para mi revelado y para mi edición Lightroom de Adobe. Si tú usas Capture One, Photoshop u otro programa, simplemente pasas al segundo paso del proceso este para darle definición a las fotos y listo, las puedes subir y te va a funcionar exactamente igual. Ok, y número 3, para saber por qué tus imágenes están sin definición cuando las subes, esas imágenes que en tu computadora se ven súper bien definidas, etcétera, todas sharp, y de repente las subes a Instagram y Instagram te las presenta todas así lodosas y chocolatadas, sin definición, es porque tienes que entender cómo funciona Instagram al momento de administrar su ancho de banda y su almacenaje. Obviamente es una plataforma que todos los días recibe un millón, millones de imágenes y videos, y todos esos videos reposan en un disco duro, ¿ok? La nube no es una nube imaginaria, son discos duros, data centers que ocupan espacio y el espacio cuesta dinero. Y también la transferencia de esos archivos desde tu celular hacia sus servidores ocupa algo que se llama ancho de banda. Ese ancho de banda también cuesta dinero. Entonces, ¿qué hace Instagram? Los ingenieros en Instagram desarrollan algoritmos de compresión que están diseñados a achicar a un tamaño óptimo tus videos y tus fotografías, los comprimen para que no usen tanto ancho de banda o tanto almacenaje en los servidores y finalmente lo despliegan. Ahí está el truco y ahí está el gran problema. Si tú subes tu foto de 25 megapíxeles a Instagram, ¿ok? Porque tu foto de 25 megapíxeles que probablemente uno lo usaría para imprimir, ¿verdad? No para redes sociales. Seguramente Instagram la vas a recibir a decir, este tipo está loco, yo no le voy a guardar 20, una imagen de 25 megapíxeles en mis servidores, eso me cuesta un montón de plata y no es justificado para la pantallita de un dispositivo móvil, que es donde mayoritariamente se usa la aplicación. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Te la comprime. A Instagram no le interesa que tenga el mejor radio de compresión versus calidad. Ese trabajo lo tienes que hacer tú y para garantizarte que tu imagen tenga la mejor calidad al momento de subirla, tú te tienes que adelantar y comprimirla tú y tenerla en el tamaño mínimo más aceptable sin que pierda calidad. Y esto es bastante antiintuitivo porque tú estás pensando, quiero mayor calidad, la voy a subir más grande. Tienes que comenzar a pensar un poquito al revés. Aquí lo que queremos es achicarla lo más que se pueda, al punto de que Instagram diga, ah, esta imagen es chiquita, no la voy a tocar, súbela como tal, ¿verdad? El tamaño más pequeño sin perder la calidad. Entonces, lo que usualmente yo hago, y vamos a abrir Lightroom para que tengan una idea, ¿verdad? Lo primero que siempre hago es aplicarle mi preset, ¿verdad? Este preset es personal, son los colores que utilizo. Aquí estoy bastante contento como quedó de una vez y perfecto, ahí tengo mis colores. Pero lo que tienes que revisar en Lightroom, si utilizas Lightroom, es irte a compartir, exportar como, aquí, ¿verdad? Y garantizarte que esto esté en pequeño, 2000 píxeles, 2048 píxeles. No te preocupes, no te preocupes que diga pequeño. Eso te va automáticamente a comprimir tu JPG al tamaño de 2000 píxeles en el lado más largo que tenga, sea alto, sea el ancho, ¿verdad? Y eso ya te va a reducir un montón el peso de tu imagen. Entonces le das ganchito y él te lo está exportando, pero ya tú lo tienes ahí seteado, ¿ves?
Si tú te vas a exportar como, ya tú ves que está por default en 2048. Ya terminaste tu edición, etcétera, y estás listo para darle mayor definición. Lo que normalmente la gente hace en Lightroom, se van aquí a detalle y agarran el enfoque y se van todo hasta la derecha. Y bueno, sí, enfoca la imagen bastante. Y vemos que está bastante más enfocada, pero también tiene un montón de ruido. Entonces, tenemos que entender que todos los programas usan distintos métodos para magnificar la definición de las imágenes. En lo personal, el método de enfoque de Lightroom a mí me parece muy destructivo. Hace que los píxeles comiencen a degenerarse bastante y no me gusta. Pero esto es lo que hace la mayoría de la gente. Sube todo el enfoque lo máximo que puedan y después suben la máscara para tratar de aislar las partes intermedias y en efecto se ve bastante más enfocado. Pero si nos acercamos, vemos un montón de ruido acá y adicional, vemos como que se va degenerando la imagen. Esto se ve particularmente bastante en las pieles. Vamos a buscar otro ejemplo por acá. Vamos a buscar un retrato. Déjenme ver aquí. Tengo un montón de imágenes en mi librería porque subo todo para poder editarlo. Ok, pero vamos a buscar acá alguna imagen que nos ejemplifique mucho mejor esto. Quizá esta imagen de acá, ok. Vamos a acercarnos. Esta imagen está bastante buena. Vamos a esperar que cargue acá y vamos a irnos a editar detalle y vamos a subir todo el enfoque aquí. ¿Ven? Ven, aquí está. Todos los poros están deformados ahora y hay un montón. Sí, está más detallada, pero hay un montón de puntitos raros y extraños como plásticos. La verdad es que se ve horrible a mi parecer. Entonces la gente sube la máscara para aislar el detalle solamente a los píxeles de los bordes. Pero aún así queda esto. Si se dan cuenta aquí, ¿ven? En la parte esta de la nariz se ven los poros. Muy, muy, muy poco natural la forma de añadir detalle que tiene Lightroom. Entonces, si yo lo quito del todo acá, que es el primer paso. Si estás trabajando en Lightroom, quítale todo el enfoque. Todito, ¿ok? Se va a ver que la foto desde lejos se ve enfocada porque es una buena cámara, pero cuando te acercas no tiene tanta definición. No hay problema, vas a irte a compartir. Ojo, si ya terminaste tu edición, ¿verdad? Ya terminaste tu revelado, ya estoy contento con esto. Le bajo todo el enfoque, le quito el enfoque de Lightroom y la comparto en exportar como. Me garantizo que tenga dimensiones en pequeño y le doy ganchito. ¿Listo? Le doy OK y me voy a mi otra aplicación, que en este caso va a ser Snapseed. OK, abro Snapseed, le doy el clic al símbolo de más. Que por cierto, si quieres aprender a usar todas las herramientas súper poderosas de Snapseed, vayan a fotodemia.com y ahorita mismo hay un curso en oferta de Masterclass de Snapseed por mí. Yo soy tu profesor con todo lo que necesitas saber para volverte un crack editando y revelando tus fotos con Snapseed. Son 7 horas de curso a un precio regalado. Así que vayan de una vez antes que se acabe la oferta. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestra foto. La abrimos y nos acercamos. Y vemos que en efecto está bastante medio borrosilla. No está hiper definida como la queremos. Acuérdense que esta es una imagen de 2000 píxeles. Ya está comprimida, ya está achicada, perfecta para Instagram. Entonces nos vamos a ir a las herramientas. ¿Ok? Y vamos a escoger detalle. Y aquí el truco es muy sencillo. Le vas a añadir de estructura primero. Acuérdense que subes y bajas para los menús. Primero estructura. Yo usualmente le añado estructura entre 10 y 20. No me paso nunca más de 20. Y mejorar nitidez lo subo siempre hasta un máximo de 5. ¿Ok? Le damos al ganchito y vamos a acercarnos acá. Y miren la diferencia. Si ven que aquí ya no tiene esas deformaciones de los píxeles en la nariz. Y se ve mucho más definida. Mucho más definida. Vemos el antes y el después. Y es un ajuste muy sutil, pero está ahí. Miren la máscara aquí. Antes y después. ¿Ok? Y listo. Ya tienes tu foto preparada para subir a Instagram. No va a perder la nitidez. No te la va a comprimir Instagram. Y ya le añadiste una nitidez. Ese toquecito sutil que los ojos perciben, pero el cerebro no lo identifica, que hace que tu foto pase de ser un pasito más cerca a una foto profesional y deje de ser tan amateur.
¿Ok? Ese es el consejo de hoy. Y bueno, ayúdenme compartiendo este video. También si tienen alguna duda o comentario al respecto del tema que acabamos de ver, vayan a la sección de comentarios y déjenla. Digan lo que tengan que decir, que voy a estar atendiendo a todo el mundo. Y bueno, si hay algún tema en particular, si les causa curiosidad el emulador que estoy usando, por ejemplo, o tienen alguna otra pregunta sobre contenido que les gustaría ver, déjenlo saber. Siempre estamos aquí para seguir creciendo juntos en esto de la fotografía. Así que por ahorita me despido por ustedes. Un saludo. Hasta pronto. Jonathan Jerez desde Panamá. Me despido. Se me cuidan.